en tus manos para verla crecer. Sufre viendo como su guía le corta la alegría, la suele menospreciar. Es un administrador de lo que Dios te ha dado a ti. No le cortes las alas, solo quiere volar. Deja esa águila volar, 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 volar. Déjala que vuele y vuelvas. Papá, trátame como tu niño, no me uses, solo dame cariño. Te necesito para poder volar y así mis sueños poder realizar. Papá, trátame como tu niño, no me uses, solo dame cariño. Te necesito para poder volar y así mis sueños poder realizar. Papá, quiero que sepas que me lastima la forma en cómo me estás tratando, que he sentido cómo me menosprecias cada vez que voy a abrazarte para ir a jugar contigo. Yo no tengo la culpa de lo que te pasa, y mucho menos pedir nacer. Si de verdad me amas, solo te pido que me escuches y me valores y me impulses a alcanzar mis sueños. Papá, trátame como tu niño, no me uses, solo dame cariño. Te necesito para poder volar y así mi sueño poder realizar. You know, papá, trátame como tu niño, no me uses, solo dame cariño. Te necesito para poder volar y así mi sueño poder realizar. You know. Este tema quiero dedicárselo a todos los padres de familia, a pastores, a líderes conciliares, a todos aquellos que son escogidos por el Creador para impulsar la visión de sus hijos. No le cortes las alas, solo quiere volar. Luis Joel, mi hijo Ashmed, junto a Jackson, el supersónico, you know. Espera pronto detrás de las ovejas, el próximo paso. Dios la pone en tus manos.